Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Su vida estuvo marcada por el dolor, pues cuando tenía tan solo 6 años de edad, padeció poliomielitis, una agresiva enfermedad que dejó su pierna derecha prácticamente inutilizada. Debido a su delicado estado de salud, fue sometida a distintas cirugías, pues sus huesos se rompían constantemente. Para ayudar en su rehabilitación, su padre la impulsó a practicar deportes como el boxeo y el fútbol, los cuales no eran nada comunes entre las mujeres de la época, pero a pesar de los esfuerzos por recuperarse, pasó la mayor parte del tiempo en cama debido a sus múltiples lesiones. Su infancia fue solitaria, gris y triste, sentimientos que quedaron plasmados en algunas de sus obras. Le practicaron más de 32 operaciones. En 1925, Frida fue víctima de un terrible accidente, pues el autobús en el que viajaba con su novio Alejandro fue literalmente aplastado por un tren. Afortunadamente logró sobrevivir, pero su cuerpo fue completamente atravesado por filosas varillas y barras de metal, lo cual destrozó su columna vertebral. Debido a este desafortunado accidente, entró en una terrible depresión. Para salvarla y evitar que quedara paralítica por el resto de sus días, los médicos la sometieron a 32 intervenciones quirúrgicas. Desolada, inmóvil y postrada en una cama durante meses, fue como comenzó a interesarse por el arte y, gracias a un pintor amigo de su padre, aprendió a dibujar para posteriormente liberar su dolor a través de magistrales obras. El arte la salvó de la locura. Era comunista y luego de su terrible accidente y dolorosa recuperación, Frida empezó a pintar y a visitar los ambientes artísticos de la política de ideología de izquierda para después afiliarse al Partido Comunista de México. En ese ambiente socialista y revolucionario fue donde conoció al famoso pintor Diego Rivera y lo suyo fue amor a primera vista, así que en 1929 decidieron unir sus vidas en matrimonio. Este fue el comienzo de un amor enfermizo, lleno de infidelidades, locura y también mucho arte, más de 200 obras. Mientras que artistas como Pablo Picasso tienen alrededor de 1500 obras de arte, la increíble pintora mexicana únicamente hizo 200 cuadros, por lo que no es extraño que algunas de sus obras alcancen precios tan elevados en subastas de arte. De hecho, su pintura titulada Dos desnudos en el bosque rompió récord como la obra de arte más cara realizada por una artista latinoamericana, pues fue vendida en 8.5 millones de dólares, primer cuadro mexicano en el Louvre. El reconocimiento internacional de la obra de Frida se inició en la década de 1940 con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte de Filadelfia. También se dio a conocer en Francia gracias a su amigo y creador del movimiento surrealista André Breton, a quien admiraba profundamente. Su talento, sus ideales revolucionarios y grandiosa personalidad la llevaron a conocer a grandes pintores de la época como Pablo Picasso y Vasily Kandinsky, con quienes también tuvo una gran amistad. A raíz de eso adquirió gran fama. Su obra titulada Autorretrato fue el primer cuadro mexicano aceptado en el Museo del Louvre en París, por lo que fue expuesto en una de sus salas en aquella época, algo que sin duda llenó de orgullo la pintura mexicana. La peor infidelidad que sufrió en su vida estuvo llena de tormentos. Su amor por Diego Rivera era tan intenso como enfermizo, pues a pesar del daño y sufrimiento que le provocaban las infidelidades de su marido, ella permanecía a su lado. En su diario, Frida plasmó una frase que ha pasado a la historia y manifiesta claramente su sentir por este artista. Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida, uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro accidente, Diego. Pero justo cuando la pintora creyó a Diego incapaz de cometer otra traición, sucedió lo inesperado. Frida descubrió que su marido la engañaba con su propia hermana y aunque había tolerado hasta entonces todas las infidelidades, aquel amor la hundió en la más profunda depresión. Tras la peor infidelidad de Diego Rivera, Frida puso una condición para seguir a su lado. Su matrimonio sería una relación abierta en la que cada uno podría tener otras parejas.
A raíz de ello, Frida comenzó a tener relaciones no solo con hombres, sino también con algunas mujeres, lo que despertaba los celos de Rivera. De acuerdo a diversos historiadores, así como con el diario El Universal, entre los amantes de Kahlo se encuentra el líder ruso León Trotsky, quien por cierto vivió en su hogar durante algún tiempo. En la lista también se encuentra el fotógrafo Nicolás Murray, e incluso se rumora que tuvo un intenso romance con la cantante Chavela Vargas, a quien Frida admiraba muchísimo. Tras el horrible accidente en su juventud, la artista sufrió 4 abortos, pues su pelvis estaba fracturada en 3 partes y, según diversos diagnósticos médicos, ella no podía tener hijos. Su refugio a esas horribles experiencias era la pintura, arte en el que Frida reflejó el dolor y la amargura de no poder convertirse en madre. Esto se ve claramente en su obra Frida y el aborto, donde se pintó acostada en una cama de hospital, bañada de sangre. De su vientre aún hinchado se desprenden 6 venas que conectan su cuerpo a distintos símbolos, entre ellos aparece el feto de un bebé varón. Ya que Frida anhelaba ser madre y aunque nunca lo logró, siempre se refería a Diego como el pequeño Dieguito. Ícono de la moda y del arte pop, Frida Kahlo no es solamente una de las autoras más famosas de la pintura mexicana, sino todo un símbolo de la moda y todo un personaje de la cultura popular. Su vestimenta típica se ha convertido en referente del folclore mexicano y muchos artistas se han inspirado en su característico peinado, como la cantante Beyoncé, quien utilizó la vestimenta de Frida, y el grupo Coldplay, quien tituló su sencillo Viva la Vida, como un homenaje al cuadro de Frida, titulado de la misma manera. Estos son solo algunos ejemplos de su influencia en la cultura popular.